Sí, ya puedo. Vale. Perfecto, perdón la demora. Estaba No. entrando a. Venía entrando a la casa. Está bien. Benjamín, ¿puedes hacerte ver? Sí, claro. Porque te estoy grabando para mi canal de YouTube. Buenísimo. Bueno, tienes el acento propio de Chile, ¿no? Cuéntame un poquito. Pareciera ser que México es como la gran salida ahora para los cantantes, ¿es así? Yo creo que siempre ha sido un eje importante de la industria, sobre todo en mi caso, viniendo de un país como Chile, que tiene una población pequeña y por tanto tiene una industria musical pequeña, pero poderosa. México siempre se ha visto como una posibilidad de extender redes, de encontrar espacio. Creo que la particularidad de México es que conviven tanto una población enorme como la tiene. Pero también con una idiosincrasia que abraza mucho la música y a los artistas en general. Yo siento que en México hay espacio para todos y eso siempre ha sido algo muy estimulante y muy inquietante en mi caso y hablo un poco por mis colegas en Chile, viniendo de, insisto, una industria tan pequeña como la nuestra. Sí, de todas maneras tú dices pequeñas, pero hay muchísimos artistas chilenos que uno los adora, ¿no? Desde los Jaivas y la Payún, bueno, por supuesto, Víctor Jara y desde los tres, bueno, hay muchísima gente que para uno está dentro de los favoritos, digamos. Sí, creo que hay una tradición con una historia muy rica, con mucha dignidad. Como tú dices, tenemos estos grandes referentes. Yo creo, hablo por un poco la cantautoría, que son Víctor Jara y Violeta Parra, y como una especie como de directriz, una piedra angular que se arma entre los dos hacia sus contemporáneos, como Inti-Illimani, como Quilapayún, y por supuesto todas las bandas que vienen después. ¿Cómo ves el fenómeno de Mon Laferte? Que hoy Mon debe ser la cantante que más gente escucha, es muy popular, pero al mismo tiempo no ha roto su consigna, digamos, ¿no? Es algo que me apasiona muchísimo de ella, digamos, ¿no? Ha querido hacer su música, ha luchado para hacerla y lo sigue haciendo, digamos. Yo siento y siempre he sentido que Mon es como una fuerza de la naturaleza. Una de las personas más poderosas, literalmente, que he conocido en mi vida, precisamente por su autoconvencimiento de lo que ella sabe hacer, de sus inquietudes, de sus intuiciones, más bien. Y lo que ha logrado en México, yo creo que es una trayectoria como cinematográfica, en verdad. Viniendo de Chile, empezando de cero aquí, es un artista que se consolida en México antes que en Chile, definitivamente. Fuera de que en Chile obviamente tenía un grupo de gente que la seguía importante por haber pasado por la televisión. Pero la carrera que ella ha hecho en México, yo realmente lo encuentro increíble. Se asimila quizás al fenómeno chileno que fueron Los Ángeles Negros en algún minuto, que es el tipo de banda, y en este caso el tipo de artista que incluso en México, yo estoy seguro que más de algún mexicano creerá que Mon es mexicana, logró una simbiosis con la cultura popular mexicana tan genuina y tan sincera, que yo creo que guarda directa relación con el sentido de pertenencia que siente Mon con México y también el sentido de pertenencia que sienten los mexicanos con Mon. Ahora precisamente las últimas canciones que ha sacado son neta y llanamente música regional mexicana y lo que me encuentro maravilloso. Sí, también es cierto que ella nunca ha perdido la conexión con Chile, ¿no? Esto No. incluso lo vimos en el Grammy Latino. En ese sentido, vamos a hablar de tu música. ¿Cómo es tu música? ¿Es una perspectiva latinoamericana o viene precisamente una música regional? ¿Cómo la calificarías tú? Me pasa que yo me formé en la guitarra acústica de cuerdas de nylon, o sea, lo que en Chile decimos la guitarra de palo. Ya sonoramente es muy característicamente latinoamericano. Me formé mucho en el folclore,
En mi casa se escuchaba el Kila, el Inti, se escuchaba Víctor, a Violeta, se escuchaba Atahualpa, a Juan Quintero, a Caseca Trío también, mucho folclore argentino, estilizado en ese caso, Cuchi y Elizamón. Entonces, me pasa que yo, la verdad, siento que hago pop, siento que hago canción pop, así como canción popular, pero mi formación fue tan ligada al folclore latinoamericano que yo no diría que hago folclore, pero sí hay algo de la sonoridad y un poco de la esencia o rítmica o de voicing, o del acorde, del tipo de acorde que hago en la guitarra. Es muy de folclore americano, pero yo realmente me siento haciendo canción pop. También escucho mucho folk anglo. Mi papá era mucho escuchar a Cat Stevens, en mi caso Nick Drake, artistas anglos que me marcaron mucho, Bob Dylan, Leonard Cohen. Entonces hay una especie de simbiosis como de cantautoría ahí entre la latinoamericana y la angla. Tú me hablas de Cuchi Leguizamón y nosotros pensamos, los argentinos, que Cuchi Leguizamón es como Thelonious Monk, más o menos, ¿no? Digamos. Sí, no, absolutamente. Es algo absolutamente universal, digamos. Es de otro, sí, es de otro mundo. Y sí. Dúo salteño, no sé. Sí, el dúo salteño con Cuchi, ¿no? Claro. Me pasa que Argentina logró en su tradición folclórica una versión estilizada del folclore que a mí siempre me llamó mucho la atención, y sus máximas expresiones son esas, ¿no? A Caseca Trío, la versión más folclórica de Pedro Aznar es algo que siempre me conmovió mucho, y que conversa mucho con Chile, así como Mercedes yo encuentro que era como la voz mejor representada de la música de Violeta. También está Víctor, que agarra el repertorio de Víctor, perdón, Pedro, que agarra un poco el repertorio de Víctor y Violeta y lo reversiona. Hay una conversación muy bonita ahí. Ahora, tu conversación es, hiciste Octubre, que es el primer sencillo de tu tercer disco. Ahora, no me acuerdo cómo se llama este que cantaste con Vanessa Zamora. Háblame. Quiero verte hoy. Quiero verte hoy. Háblame de Vanessa, cómo la elegiste y bueno, cómo está tu tercer disco, digamos. Yo creo que estas dos canciones son muy características del lenguaje que va a tener el disco, que yo diría que es una simbiosis entre el sonido más orgánico, que quizás me era más característico anteriormente, o sea, instrumentos reales, la guitarra de nylon, ahí súper presente. Ahora conviven más con sonidos electrónicos, de forma muy sutil. No es que pase a ser música electrónica, pero con Javier Barría, que es el productor, sí tratamos de hacer que conversaran mucho beats programados, recurrir a cosas percutivas que fueran hechas en post, un poco como desde el computador, o de lleno con los módulos que tiene Javier, con los sintetizadores, arpegiadores, en fin. Hay como una conversación entre lo orgánico y lo digital, que siempre me inquietó lograr, un poco pensando en la música. Yo soy muy fan de un artista estadounidense que se llama Subjam Stevens, que hace conversar muy bien estos dos mundos, y siempre quise como llegar a ese ímpetu musical. Y Octubre y Quiero Verte Hoy, creo que muestran un poco esa conversación que va a mostrar el disco a nivel sonoro. Mucho trabajo de mezcla. Creo que hoy día los avances de la tecnología han hecho avanzar lo que se entiende por la canción, o sea, un fonograma, ya como en una tercera dimensión. O sea, siento que a través de la mezcla, más allá de los arreglos, de la composición misma de la canción, de la selección de timbres, hay algo en la mezcla de las canciones por a lo que ha llegado, digamos, la tecnología de producción, que ya son parte misma de la canción. Y eso también es algo que traté de integrar esta vez en este disco. En el caso de Vanessa, es una artista que yo admiro muchísimo. La conocí porque pasé por México el 2016 y alguien por aquí me comentó sobre su música. Me puse a escucharla y me fascinó su concepción del pop. Tiene una versatilidad y una capacidad melódica para hacer un pop muy rico con el que me siento muy identificado, que me enganchó al tiro. Entonces lo que hice fue escribirle por Instagram hace muchos años, o sea, no, como hace 3 años, 4 años,
Y lo divertido fue que Vanessa también había llegado a mi música, entonces ella también me ubicaba. Y ahí empezamos como una especie de amistad virtual. Y llegó el momento en que yo me puse a escribir esta canción. Yo venía saliendo de mi disco Brotes, que es un disco muy melancólico, muy introvertido y muy denso. Entonces yo tenía la necesidad de también escribir una canción con la que pudiera literalmente subirme a la bicicleta y mover la cabeza y no pensar en nada. Inmediatamente, quizás por cómo venía fascinado con el pop de Vanessa, pensé en ella cuando compuse la canción. Y le mandé un audio de WhatsApp, le dije, oye, estoy componiendo un tema y lo estoy pensando para ti. Le mandé esa primera nota de audio. Y Vanessa, bueno, me dijo inmediatamente que sí. Y nos conocimos como 3 años después, aquí en Ciudad de México, cuando nos tocó grabar la canción. Fue muy divertido porque era como si nos conociéramos de siempre. Ella es una artista tremenda. Ahora, entre las dos, entre Vanessa Zamora y Javier Barría, tienes la producción del disco y una persona que te acompaña. ¿Qué dirías de este disco? ¿Es así para andar en bicicleta y que suene sin importar nada? ¿Cómo ves este disco que no sabemos cuándo va a salir, pero bueno, vas a ir largando temas a lo largo del año? Sí, a lo largo del año el plan precisamente es ir sacando esta hebra, ir mostrando el hilo de a poco, ir tirando de a poquito del hilo del disco. No, el disco tiene de todo. Creo que fue un poco volver a una característica que tiene mi primer disco, Felicidad, que es tener canciones muy diversas unas de otras. En mi primer disco, como eran mis primeras canciones, me pasó que yo rayaba mucho con géneros musicales distintos y me ponían el desafío de escribir en todas esas claves. Es un disco que tiene rock, bossa nova, pop, tonada. Y este disco no es tan ecléctico como ese, pero sí son pequeños universos que forman un relato macro. Es un disco conceptual. Hay un arco, digamos, en este disco narrativo, pero donde conjugan relatos muy distintos unos de otros. Esta canción en particular era una canción con la que yo quería, precisamente hice el coro, como escuchar la voz que nos separa del control, dejar de pensar tanto las cosas, de sobre racionalizar, de medir las consecuencias de nuestras acciones. O sea, siempre hay que medirlas, por supuesto, pero esto ya me habla a mí mismo como una persona que quizás piensa demasiado las cosas y simplemente dejarse llevar por los impulsos. Ese es un poco el carácter de Quiero Verte Hoy, pero es un relato por sí mismo, así como hay relatos muy diversos en el resto de las canciones, donde también va a haber oscuridad y un poco de la densidad que caracteriza, la melancolía quizás que caracteriza mis canciones. Bueno, van las dos últimas. La primera es que te agrega el productor, digamos, ¿no? Antes tenía un sentido. ¿Qué cosas te agrega el productor en una carrera que está como recién empezando, a pesar de que ya llevas 3 discos, digamos, ¿no? Con Javier encontré mucha transparencia en la comunicación. Me pasó que trabajamos juntos para mi disco Brotes. Antes de eso, trabajamos en un sencillo que se llama Tu Valor. Y creo que con Javier encontré una persona que entendía mucho como mi cosmovisión sonora, por decir algo. El universo sonoro que le habla un poco al folclore, pero también que le habla al pop anglo, a cierto tipo de cantautoría. Ambos somos muy fans del rock argentino, por ejemplo, de Spinetta, de Serú Girán. Y por ahí lo que pasa con Javier es que hay un entendimiento muy claro del universo sonoro que yo escucho en algunas canciones y que quizás yo no tengo esa habilidad para seleccionar las máquinas o el tipo de arreglo que efectivamente va a lograr que exista ese universo sonoro. Yo se lo describo y Javier es un tipo realmente brillante. O sea, es de los músicos que más admiro hoy en día, lejos. Lo admiraba mucho de antes. Él armó una especie de escuela de cantautoría en Chile. Yo lo escuchaba mucho y por suerte el paso de los años me llevó a conocerlo y hoy día a ser una persona muy cercana. Pero Javier, claro, tiene esa capacidad de traducción de los paisajes sonoros que yo imagino para mis canciones y hasta el día de hoy ha sido realmente muy mágico ese entendimiento. Bueno, y la última es, vas a grabar
el clip aquí en México o lo vas a grabar en Chile? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿El disco o...? El clip, el videoclip. Ah, el videoclip lo Sí. grabamos el fin de semana pasado aquí en Ciudad de Ah, México. acá en Ciudad de México. Perfecto. Sí, trabajamos con un equipo muy reducido, fuimos a lugares abiertos, obviamente aquí hay alarma roja, y, o sea, Sí. semáforo rojo, y queríamos evitar cualquier tipo de riesgo, así que elegimos paisajes como colindantes a Ciudad de México que nos sorprendieron mucho. Grabamos en cinta en Super 8, que es una textura que a mí me Sí, encanta, que es ya precioso. es precioso, es muy, Sí. tiene un carácter muy propio, es muy original. Cada frame tiene su propio carácter. Ya lo trabajamos un poco con Camila Grandi, una directora chilena, en el clip de octubre. Hay tomas que grabamos en Super 8 y quería darle esa continuidad estética. Ahora mismo estábamos hablando con el director, pensando ya en el montaje, y creo que va a quedar algo muy, muy bonito. Perfecto. Muchísima suerte. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mónica. Un abrazo Un grande. abrazo.